blossoms. I sing like a groovy melody. The ending has no cracky. I love just a casual melody. Parte que es la prisión. Y bueno, pues hemos despertado a la bestia, como ya vieron en el anterior video. Bakshi se ha despertado y ahora sí, nada de pendejismos, es el Bakshi que conocemos. Y eso quiere decir que esta mierda ya se prendió. Pues sigamos adelante a ver qué pasa con este Bakshi. Nos quedamos en... Ellos comenzaron a moverse para realizar su trabajo, entre comillas. Bakshi toma un arma hecha de tubos de hierro entregados por sus subordinados. Él maneja una escopeta densa y feroz en sus manos como un gancho y resopla con satisfacción. Ah, o sea, que eso es lo que estaban haciendo. ¿Estaban haciendo un arma Bakshi? Supongo que es una escopeta casera. Es el tubo largo y no sé qué tantas cosas. Ok, hasta creativos nos salieron estos tipos. Luego, Bakshi, a quien se le entregó un arma de espada tipo bate con dientes de vidrios incrustados, se lo puso detrás de la cintura. Tama. Oh. ¿Y los bolos? Oh, es cierto. Las voces de los gángsters que se movían mientras filtraban un zumbido feroz, al escuchar la voz de Bakshi, se calman como si se hubieran parado al borde del muelle. Prisionero 53. ¿Yo? Hasta entonces, el único hombre en esta habitación de múltiples inquilinos que no se había movido, estaba en silencio y agachado en el piso, por primera vez dijo algo. Por alguna razón, los gángsters que ocultaban sus voces voltearon sus rostros hacia esa voz y... Soga, Omega, ¿hablas de la cosa? ¡Hazmerse! Ya veo, eres tú. Ya te habrán dicho la mayoría de la historia, ¿cierto? Entonces, comencemos. Bakshi dice esas palabras sin apresurarse. Pero al escuchar su voz, el hombre levantó la cara como un idiota. Prisionero 53. ¿Ahora? Prisionero C.
La morfina ya no funciona para su cáncer de pulmón. Es por eso que aceptaste este trabajo, ¿no? Prisionero 53. Lo sé. Esa promesa, pues, ¿realmente estará bien? De verdad, en realidad mi esposa estará... Prisionero... Sí. Tú, no me digas que te estás echando para atrás al último momento. Prisionero B. Hermano, ¿quieres que le demos una lección? Dabattero. Cóllate. La voz del subordinado suena frustrada, pero Bakshi lo controla con la mano y se agacha frente al hombre agachado y asustado. Shinpai sunna. Imagoro temei no kazoku ga kichiri kane o uketotteru. Imagoro Rockwell o dete nishi ni mukattaru. Oh, no te preocupes. Seguramente ahora tu familia está recibiendo el dinero. Y después irán de Rockwell para ir al oeste. Prisionero 53. ¿Eso es cierto? ¡Atarimaedaro! Por supuesto que lo es. No sé por qué, pero en el tonito de la voz que hizo Bakshi da como que mucho a dudar. Bakshi arrastra su gran mano sobre la cabeza del hombre asustado, acariciando su cabello como si se tratara de un niño, y envuelve la cabeza del hombre con ambas manos como si estuviera consolándolo. Ora no te está viendo, ¿no? Temer el fukashikoi de cara harawa nakattara. Koitsura ga ora-sama ni shitsubou sun daro. Chōshiki de kangaero. Mis subordinados están mirando. Si no te pago lo prometido por tu trabajo, ellos se sentirán decepcionados. Piensa con racionalidad. Prisionera 53. Entendido. Lo siento. Vakarainde. Sade, sore ja raku ni shite yaru kara na. Mitsu kazoete. Zero de itami dome. Okay. Está bien si lo entiendes. Bueno, entonces, te lo haré más fácil. Cuente a partir de 3 hasta llegar a 0 y el dolor se detendrá. ¿De acuerdo? Prisionera 53. Sí. Oh, Dios. Sa. ¿Qué le van a hacer al pobre prisionero 53? 3, 2. ¡Ah! ¿Qué? Prisionero C. ¡Oh, genial! Lo hizo con las manos desnudas. ¡Cantan! ¡Zero más de harto karada ga kowabaru kara na! Es simple. Si hubiera contado hasta 0, su cuerpo estaría temblando por el miedo. Oye. Prisionero C. Sí. Los gángsters, que estaban desconcertados por la muerte repentina del hombre, endurecieron sus rostros al escuchar la voz de Bakshi, y un hombre le presentó un trozo de vidrio a Bakshi. Oye. Ilumina la mano. ¡Sí! ¡Ay! Los hombres encienden un fósforo y algunas luces amarillas se mecen en la oscuridad. Mientras que el fuego se transfirió a un trozo de sábana y arrojó un rayo de luz tenue, Bakshi agarra el pedazo de vidrio en su mano y rasga la camisa del hombre que acaba de matar y se la arranca. Un hueso parecido a un esqueleto flota en el cuerpo del hombre. ¿Qué diablos está haciendo Bakshi con el cuerpo del prisionero 53? Ok, ya lo mató y...
¿What? Un prisionero, hasta subordinados están poniendo caras como que... me los imagino. No sé por qué siento que Bakshi está abriendo el cuerpo de este men. Con esos sonidos, eso es lo que se entiende. En la oscuridad de la prisión, la carne húmeda se desgarra. Los huesos aún en carne viva, cubiertos de sangre y carne, y el cartílago caliente se exprimen. Y se escucha el sonido de ser aplastado por un poder misterioso. Un gángster que estaba observando la escena abandonó repentinamente el lugar y se trasladó a un lugar de acuerdo con su habilidad. Bakshi recoge algo del hombre convertido en chatarra. El lugar sí lo abrió. En realidad, sí. ¡Au! Con un pasador endurecido, lo pega a la puerta de rejilla de hierro e inserta el pasador en el ojo de la cerradura. Comienza a abrir al otro lado de la puerta que no podía ver. Mientras tanto... aquí está. Bakshi rasgó, aplastó y rompió con un trozo de vidrio y sus dedos como la garra de una palanca el cadáver de ese transportista, hundiendo su mano en una hendidura de carne como un mar de sangre. Prisionero B. ¡Oh! ¡Ahí está! ¡Oh! ¡Ii! ¡Shigoto shiagattazai, koizai! ¡Temera mo minaraya! ¡Oh! ¡Este tipo sí que hizo un buen trabajo! ¡Todos ustedes aprendan de él! ¡Pero si ya está muerto! ¡Eso es lo que deben de aprender del pobre prisionero 53! ¡Que mueren! Oh, ¡wow! ¡Qué gran trabajo! ¡Pinche Bakshi mamá! Bakshi agarra algo como un bulto negro del cadáver del transportista con el pecho y el vientre desgarrados y la carne y sangre que estaba cubierta de sangre debajo. Por el contenido, entre comillas, el hombre que ahora es un cadáver soportó un dolor y una agonía terribles y se lo tragó. Y para entregar el contenido a esta prisión perdió la vida. Una vez que el contenido está afuera, las cosas fueron estrujadas al suelo. O sea, pausa. Entonces, para que se entienda mejor, el prisionero 53 aceptó tragarse eso que iba a necesitar Bakshi después en la prisión. Se lo tragó, pero su recompensa iba a ser que le dieran un montón de dinero a su esposa y su familia para que ellos se fueran, ¿no? De Rockwell. Recordarán que Rockwell es la ciudad donde el GD pues controla, ¿no? Es la ciudad matriz, por así decirlo, del GD, como lo es Dayvan con el grupo de CR5. Entonces, pues, literalmente, este prisionero 53, que le dicen transportista, chicos, pues dio la vida pues para poder meter esas cosas que ahorita veremos qué es lo que trae ese contenido a la cárcel y poder pues dárselo a Bakshi en el momento adecuado. Así que pues, ¿qué puedo decir por el prisionero 53? Solo espero que si hayan cumplido la promesa y le dieran el dinero a su esposa, que no hubiera muerto de una manera muy gacha. Bueno, pues veamos qué es este tal contenido. Lo que se reveló fueron unos pequeños paquetes, los cuales había aproximadamente 10 de ellos. Uno de ellos fue recogido por Bakshi, y sin dudarlo se lo llevó a su boca bestial, mordiéndolo con sus dientes y lengua. Rasga con su boca ese pequeño paquete que estaba cubierto de sangre y suciedad. Aquellos paquetes fueron envueltos en condones y estaban bien atados. Y además también fueron envueltos con papel craft higroscópico.
sea, supongo para... supongo que ese papel gráfico higroscópico es un papel, supongo, resistente para que el hígado, nuestro hígado, no lo deshiciera. Porque pues si te comes algo, obviamente con el tiempo el hígado pues funciona, empieza a funcionar como siempre lo debe de hacerlo y empezar a deshacer todo lo que comemos, ¿no? Recuerden que el hígado es, tiene un chingo de ácido, ¿no? Entonces supongo que esta envoltura de ese, de esos paquetes eran de un material para que no se deshicieran en el hígado, ¿no? Supongo, no estoy muy segura. Pero supongo que sí. Sin esto, no podría hacer nada en esta prisión. Bakshi lame el paquete con la lengua para limpiarlo. ¿Qué? Hay que recordar que esas cosas estaban en el estómago de ese tipo. Y en ese paquete habían objetos cilíndricos, los cuales eran balas de escopeta. Ah, con que a eso se refería, y las balas. Diablos, todas las balas estaban en el cuerpo del pobre prisionero 53. Qué gachos. Esos paquetes que el transportista, prisionero 53, se había tragado contenían cartuchos de balas de calibre 10. Cuando Bakshi carga las balas en la escopeta con apariencia de tubo de hierro, sonríe emocionado. Mientras tanto, sus subordinados rasgan el resto de las envolturas de condones, sacan las balas, las limpian con la ropa que llevaba el hombre muerto y se las entregan a Bakshi. ¡Jōdeki-da-ze! ¡Hakobi-chin-ipatz 100 dólares no tabaka! ¡Daishi-ni-tsukare-na! ¡Es perfecto! La tarifa es de 100 dólares por disparo. Hay que usarlas con cuidado. Prisionero... ah, chis. Esa no lo traduje, creo. Perdón, no traduje ese. Pero déjenme intentar a ver qué kanjis puedo detectar aquí. Al ver al sonriente Bakshi, los subordinados miran el reloj y dicen... ay, ese kanji. Bueno, dicen con una voz, supongo, y supongo que ese kanji es algún adjetivo, pero no lo ubico. Ok, la cuestión es que el subordinado ve los relojes y le va a decir algo a Bakshi. Ok. Prisionero B. Ya es hora, hermano. Okay. Aunque no lo traduje como se debe, pude decir... sí estuve muy cerca de la traducción real. Es que los kanjis son mi problema. ¿Quién no tiene problema con esos kanjis? Pues comencemos. Prisioneros. Sí, hermano mayor. Este Bakshi, ¿qué va a hacer, güey? Prisionero 71. Oye, ¿no es eso fuego? ¡Huele horrible! ¡Ey! Prisionero 72. Esto es malo, muy malo. ¿Qué pasa si el fuego llega hasta aquí? Nosotros estaremos... ¡Uah! ¡Uy! Prisionero 73. ¡Ey! Ustedes, señores guardias, ¿qué está pasando? ¡Ah, por favor, esperen! Los presos que estaban atrapados en las celdas se asustaron ante la aparición de esa bestia en forma de fuego. Ya nadie podía dormir. ¿Quién diablos estaría durmiendo si saben que hay un incendio? Claramente vio un olor a quemado en el aire. Si el humo sube hasta este punto, los guardias no podrían hacer nada para detener este alboroto. Muy bien, justo a tiempo. Finalmente el fuego ha provocado conmoción. Sate, Bernardo-oji-san mo renkou shi ni ikaneito. Bueno, va siendo hora de ponernos en contacto con el viejo Bernardo.
El viejo Bernardo. Uy, Luchino y Jan, y vestidos como guardias. Pues que hay que recordar que los guardias trabajan en pareja. Entonces supongo que por eso Jan le quitó también la ropa al otro policía, ¿no? Y pues primero fue por Luchino. Y pues ahora van a ir por Bernardo, supongo. Bien, va a empezar a liberar a los capitanes. Pero si supiera Jan que alguien más va a actuar esta noche. Esta cosa se va a poner crítica, sumando el incendio y el relajo que hay. Pero bueno, le dejamos hasta aquí. Ese Bakshi es un hijo de su pelona. Lo amo. Pues me voy. Como siempre, que tengan un bonito fin de semana, una muy buena semana. Y ya nos estaremos viendo. Hasta la próxima. Matane.